Televisión en Movimiento. El otro día le pegó a una señora acá. No nos vinimos a casar y pérdida de tiempo. ¿Qué tal, auditorio? Ya es viernes, viernes fin de semana. Ojalá y lo disfrute, ojalá y la pase muy bien este fin de semana para que, bueno, pues el próximo lunes regresemos todos a trabajar con todas las ganas, con todo el ánimo. Por lo pronto, tenemos que informarle muchísimas cosas importantes. Ya sabe usted, todas estas afectaciones que ha dejado la tormenta tropical Ramón por su paso en el estado de Oaxaca viene a poner un poquito más difícil la situación para estas comunidades afectadas por el sismo. Por cierto, el día de mañana se cumple un mes de este terremoto de 8.2 grados en escala Richter que provocó estos daños importantes en la región del Istmo de Tehuantepec y parte de la Sierra Mije. ¿Qué es lo que hemos aprendido después de estos 30 días que han transcurrido luego de esta experiencia dolorosa y desastrosa que tuvimos aquí en Oaxaca? Bueno, pues vamos a hacer un recuento de todas estas situaciones. Por lo pronto, el presidente de la República ya hizo un anuncio importante. Va a destinar la cantidad de 7 mil millones de pesos que van a ir a la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca. Esta cantidad de dinero ha comenzado ya a distribuirse entre los afectados. Se habla de las cantidades que van a recibir cada uno de ellos. Las sumas van hasta los 120 mil pesos, pero mucha gente se preocupa de qué realmente le van a servir estos 120 mil pesos. No le van a alcanzar para levantar paredes y menos la losa de una vivienda. Bueno, sin embargo, esta suma seguramente vendrá a darle un alivio a todas estas familias que le están pasando muy, muy mal en el Istmo de Tehuantepec. Sigue lloviendo, siguen registrándose réplicas. Mire, hasta hoy a las 8 de la mañana llevábamos un recuento, según el Servicio Sismológico Nacional, de 6,510 réplicas después de este sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre. Sin embargo, de las 8 de la mañana hasta este momento en que estamos transmitiendo, ya se han reportado otras 14 réplicas más. Sigue moviéndose la tierra en el Istmo de Tehuantepec. Nos informan que estos movimientos, estas réplicas, se sienten todavía con mayor intensidad. Quienes han estado entregando ayuda humanitaria en esta zona nos dicen que muchas veces antes del sismo se escucha un ruido en la tierra. Y bueno, esto les provoca muchísima preocupación a todas estas personas. Experiencias seguimos recopilando por parte de gente que le tocó vivir esta situación, tanto en sus casas, en la calle y por supuesto en carreteras. Ayer una persona me comentaba que cuando se trasladaban hacia el Istmo de Tehuantepec, pues el terremoto lo sorprendió en la carretera, ya no pudieron pasar por un derrumbe que hubo. Y bueno, cuando amaneció, ellos se quedaron a dormir prácticamente sobre el asfalto. Cuando amaneció se dieron cuenta de que parte del camino se encontraba abierto. Les sorprendió muchísimo pues todos estos daños, toda esta situación que se está presentando en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, como se lo hemos comentado, han asomado distintos rostros a través de esta desgracia, esta tragedia que tenemos en Oaxaca. Y no podemos evitar hablar de este oportunismo político, pero también el oportunismo de algunas organizaciones sociales que están tratando de aprovecharse y sacar beneficio para sus agrupaciones, por supuesto. Allí en el Istmo de Tehuantepec, una de ellas, la COSEI, que está disputando férreamente con las autoridades municipales la entrega de despensas. Ojalá y a quienes les corresponde entregar esa ayuda humanitaria hagan algo para evitar esta especie de rapiña que se está presentando en esta región. Pero también hemos aprendido que hay cosas de las que no podemos sustraernos, y este es el tema de la protección civil. Estos sismos nos dejaron muchísima experiencia, de la cual no hemos aprendido. Aún no se aplican protocolos en instituciones educativas, menos en la casa, en centros de trabajo y, por supuesto, por parte del gobierno del estado. Fíjese que le tengo un dato importante. De los 283 municipios de Oaxaca que el gobierno federal contempló en su declaratoria de desastre natural con motivo del terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre, no se sabe todavía cuántos de ellos
debidamente tienen instalados sus consejos municipales de protección civil. Y esto nos lo platicó en uno de los programas de Espacio Ciudadano, el que hasta el 7 de septiembre era coordinador de protección civil, Amando Borges. Él hablaba e insistía sobre esta necesidad de que los gobiernos municipales instalaran esos consejos. Muchos de ellos se rehusaban porque no hay una ley que los obligue hasta ese momento a instalar estos consejos municipales. Parece cosa de vacilada, a veces parece cosa como que no le toman mucho en cuenta, pero las experiencias que estamos teniendo con los temblores y las lluvias debe hacernos voltear los ojos a este tema. El trabajo en protección civil es algo que nos va a permitir precisamente tomar medidas y evitar posiblemente situaciones como las que estamos hoy viviendo. 88 personas fallecidas es el saldo que tenemos hasta el momento como resultado de este sismo del 7 de septiembre. Mañana cumplimos un mes de esta experiencia que pues a muchos nos tiene prácticamente en pánico. Ya hemos escuchado también por ahí algunos comentarios de gente que dice que están muy preocupadas por estos rumores que han estado surgiendo. Y le recordamos, nadie, absolutamente nadie, puede predecir un sismo. Hay comunidades en la Sierra Mije que siguen clamando ayuda desde entonces. Entre ellas está Asunción, Cacalotepec, Tiltepec, Camotlán, Totontepec y Tepuxtepec. Y bueno, y precisamente con motivo de toda esta ayuda humanitaria que ha estado llegando de los propios oaxaqueños, de los oaxaqueños radicados en Estados Unidos, de la gente de otras entidades y por supuesto de la ayuda internacional, hoy nuestro colaborador Arturo Barrita nos ha preparado algo muy, muy particular. Ha hecho un análisis sobre toda esta cantidad de ayuda que tenemos ya en Oaxaca y cómo se va a destinar. En un instante más le voy a presentar este material, la colaboración de nuestro compañero Arturo Barrita. Ojalá y lo podamos tener ya en este momento para presentárselo a nuestro auditorio. Lo vamos a adelantar, teníamos previsto este material en el próximo bloque, pero lo vamos a pasar ya que estamos hablando precisamente de estos 30 días que han transcurrido después del día 7 de septiembre. Vamos a ver el material que nos preparó y que amablemente nos envía Arturo Barrita, colaborador de Espacio Ciudadano. Este es el espacio de Juan Arturo Barrita. Amigos de Espacio Ciudadano de MVM Televisión, les tengo una buena noticia, muy buena. No es un invento mío, ¿eh? La problemática de los damnificados por los recientes eventos naturales en Oaxaca prácticamente está resuelta. ¿Y por qué se lo digo? Simple y sencillamente porque eso nos dieron a entender. Ahí la va. Ante la gran ayuda internacional de los cientos de millones de dólares que enviaron a México y que se suma a los víveres y utensilios que los propios mexicanos y extranjeros también mandaron a las zonas devastadas por los huracanes y terremotos, sumado esto a la ayuda física de voluntarios y brigadas de topos de los diferentes continentes, se suma ahora la idea del Ejecutivo oaxaqueño que se hizo valer ya ante los residentes del edificio lujoso de San Raimundo Jalpan, los levantadedos, y le aprobaron solicitar un crédito de 1.200 millones de pesos. Esos milloncitos se irán a la cuentesota que usted y yo, oaxaqueño, ya debemos. Y ahora hasta nuestros bisnietos se quedarán endeudados de créditos impagables. ¿Ese monto será? Ahí le va. Dice que para la reconstrucción y el aliviane de quienes siguen sufriendo. Ahora, de los embates de los de siempre. Los que toda la vida se salen con la suya. Pregunto, ¿a usted le informaron de que el gobernador solicitaría este préstamo? ¿Verdad que no? Lo hicieron de madrugada y sí, resultó un madruguete a su estilo. Un madruguete para los oaxaqueños que hace unos días nos levantamos con esa gran sorpresota. Aunque viéndolo bien, aquí ya nada nos sorprende. Si escondieron cientos de despensas a algunos funcionarios, si fueron a tomarse la foto, si fueron a hacer campaña política, ya nada nos sorprende de ellos. Según algunos diputados que se formará una comisión ciudadana que supervisará de que esos recursos se ejerzan con transparencia y bla, 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 bla. Así que el asunto ya está resuelto.
Entonces el seguro contra desastres sale sobrando. La ayuda de muchas manos bondadosas se acabó. De famosos, de intelectuales, de anónimos, pues ya no es necesaria, porque los diputados del PRI, PAN, PRD y toda la chiquillada ya resolvieron el asunto. Solo espero que estos recursos no vayan a parar a un frente de damnificados que se acaba de formar en el Istmo de Tehuantepec, que según es para ayudar a los que ahora sufren. ¿Y saben quién los encabeza? Los de siempre, exdiputados, exfuncionarios municipales y políticos. Nuevamente resurgieron los parásitos. Esperamos a los mexicanos que se rindan cuentas, porque para pedir sí que están buenos, pero para informar se hacen guajes. Yo soy su amigo Juan Arturo Barrita Ortiz. ¿Qué le parece el comentario de Juan Arturo Barrita, siempre puntual, siempre buscando precisamente esas aristas en los temas de interés? Ojalá y se le ponga muchísima atención a lo que él nos comenta. En los próximos bloques, auditorio, le tengo información de un hombre que está viviendo una situación que quisiéramos no le estuviera pasando. Ojalá y podamos apoyarlo porque no depende de él. Si por él fuera, ya hubiera salido de esta situación hace muchísimo tiempo, pero la vida, las circunstancias, la falta de dinero lo ha llevado a las condiciones en las que está viviendo en la calle, ahí en el módulo azul. Y esto que le expongo también tiene que ver mucho con este saqueo de millones de pesos que ha habido en el sector salud. Va a ver usted qué contrastes cuando le presente este material. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a la señal 071 de ICI. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628.